ya me está abriendo la boca. No es cierto. Déjala, se siente mal. Está chiquita. Pues duérmete. Duérmete. Sí, sí, sí. Good night. Buenas noches. Hijita, ¿te sientes bien? A ver. ¿Tenías bien cerrada la boquita? ¿Qué es eso? ¿Qué, mi amor? Esos números, Bobe. Es un número que tenemos los judíos. Mira, hijita, mañana vas a sentirte muy bien, ya no tienes fiebre, así que descansa, mi amor. Que descanses. Cada uno de estos números tiene un significado. El uno viene de Dios. Dios creó todo lo que existe. El cuatro son los cuatro elementos básicos. El otro uno representa el mundo como un todo con sus diferencias. El 32 en hebreo es lev, corazón, la palabra del amor. Y 7 son los 7 días en los que se creó el mundo. Bueno, entonces mira, hijita. 1 más 4 más 1 más 3 más 2 más 7 suman 18. ¡Ay! Vida en hebreo. Este número es el número de la vida. Bueno, entonces que duermas bien. Gute Nacht, mi hijita. Lana, ¿qué haces? Me estoy pintando nuestro número. A ver el tuyo. Mira, Ilana, hace mucho tiempo, allá en Polonia, cuando era joven, hubo tiempos muy difíciles. Y este número... No suma 18. ¿Qué? El tuyo no es el número de la vida, como el de Bobe. ¿Cómo de la vida? Todos estos números suman 18. Vida. ¿Quién te dijo eso? La Bobe. Pero, ¿por qué tuyo no suma 18? No, es
No, mira. Sí. 7 y 6, 13. -4, 9. Y 9 por 2, 18. ¿Ves? La bobe no se equivoca. Dani, dame tu brazo. ¿Qué no ves que estoy jugando? Te tengo que poner el número de la vida, como el de Bobe y Seide. Y como el mío. ¿Qué te pasa? ¿Cuál número? Este. Milana, qué tonta. Ese número se los pusieron los nazis porque eran judíos. Bórratelo. A Bobby y a Sidney los trataron de matar, pero se salvaron. Ese número ya no se lo pueden borrar porque está tatuado. Entonces me lo voy a dejar pintado. ¿Por qué? Porque si ellos los trataron de matar y ya no se acuerdan, después, ¿quién se va a acordar?